equipo está en 0. Si tenemos un poco de equipo van a 0. Tenemos casi igualdad de stock, tenemos una stock de ventaja por parte de Loba. Vamos ahí al Lord haciendo buen trabajo con sus nades, pero le da mucho daño. Lord intentando operar el Apex. Tenemos Loba off stage, pero no muere. Muy buen día y tenemos a Loba con una stock más complicado ahí. Casi se nos va Roddy solamente con un upper de lugar. Allí Lord tiene que cuidar muy bien a Loba, tiene que hacer muy bien ese trabajo. Y tenemos aquí a Lord en 0%, Roddy en 109. Y Lord defendiendo muy bien a Loba. Pero aquí nos queda solamente Kenneth y Lord. Uno contra uno. Ike versus Wolf. Tienen que tener cuidado ambos players porque la C4 de Roddy todavía está ahí. Y nadie sabe en qué momento explotará. Y tenemos el shield break por parte de Lord. De carga el Smash. El DI. Puta, ¿qué te dice? Que falta ahí. Sí, bueno. Mal DI, bueno. Mal DI. Yo creo que sobrevivía, bueno. Sí. La bota con la es 1-0 a favor de Lord y Loba. Ah, Cristalín, ¿podéis cambiarle el Loser Finals? Por favor. Ah, que el público siguiendo con esto, tenemos aquí al Pokémon Stadium nuevamente, de un 1-0 para Lord y Loba. Recordando el impecable shield break de Lord en el game anterior. Excelente, el combo de Lord Nair a Obstil en plataforma. Impecable, porque Lord con Loba llevan el dominio de este game. Como siempre, Lord adelante ahí recibiendo y Loba por si es que logran conectarle algo a Lord. Tenemos Nair a Bakir, tenemos Loba cubriéndole el leche a Roddy. Lord muy bien ahí con el dash attack. Con Bakir por parte de Roddy a Lord. Y tenemos la rana explotándole ahí al Lord. Impegable el Bakir de Kenneth, acabando con los top de Lord. Todo de que regresaba del leche. Fair por parte de Kenneth. Lord logra escaparse bien ahí. Backstroke y no. Buen trabajo por parte de Loba. Y tenemos el equipo rojo aún con muy buena dominancia. Triple ya por parte de Roddy. No logra cerrar las tocas Loba aún. Loba en 146%. No muere. Tenemos impecable ahí el dash attack de Loba, intentando cubrirle el salto a Kenneth. Y Kenneth con el neutral air llevándose los stocks de Loba. Kenneth en 145%. Y tenemos a Kenneth queriendo llevarse a Loba en muy bajo porcentaje. Pero tuvimos ahí a Roddy matando a Kenneth en CS4. Muy bien, grab, up throw. ¡Uy! Excelente combo ahí, 62%. 0-62 para Kenneth. No, Loba dominando aquí por mucho.
Tenemos las fuerzas de Loba. Y tuvimos Opera ahí de Lucaria. Lord con mucha seguridad yendo a agarrar. Tuvimos Backthrow Smash, no fue suficiente para matar aún. No estuvo ni cerca de matar. Y tuvimos ahí Roddy, impecable Roddy, llegando a defender inmediatamente a su compañero. Los dos dash attack y doble. O sea, ahí premio doble para Lord. Y tenemos a un Roddy solo contra el mundo acá. Y buen doble fe por parte de Loba. Roddy ocupando muy bien ahí la granada frame 1 para sacarse los combos. Snare, Optil. Quería el Opera ahí, Lord. Uy, ten cuidado ahí, Lord, con esas conversiones de Roddy. Roddy defendiéndose muy bien con la granada. Pero Lord y Loba haciendo muy buen trabajo en este 2 vs 1. Roddy quería la granada Spike ahí. No fue suficiente. Estaba muy lejos. Y dos, muy rápido el dash attack de Snake ahí. Quería ver los jabs ahí, buen F tilt. Quería tirar dash attack. Los down tilt, tenemos Roddy off stage y sin airdash. Entonces el up tilt ahí de Roddy. Tenemos Lord con el FT. Y tenemos un 2 a 0 para Lord y Loa. Loba llevándose las torres de Kenner inmediatamente ahí con esa aura esfera nueva del Neutral. Pues ahora tenemos aquí al. Tenemos a Kenner impecable vendiéndole a todo el que se acerca ahí. Entonces Loba el 91%, el orden 142%. Situación complicada para todos los jugadores de acá. Muy excelente el ángulo en el que se metió Lord ahí en Society. Que es por el dash attack. Ahí tenemos fuera las stocks de Loba. Tenemos a Roddy. Tenemos a Roddy acá, el único con. El único con tres stocks. Backthrow ahí de Lord. Tenemos trampa Bagir ahí de Lord. Y. Ay, Lord, quería ahí, quería. Quería la erupción ahí, Lord. Y tenemos a Loba haciendo un muy buen trabajo, sacando muy bien a los oponentes de posición. Y con ese Saifi logra por fin llevarse las stock de Roddy. Casi lleva las stock de Kenneth con esa aura esfera. Y tenemos un Lord aquí, spikeando a Kenneth, arreglando la situación.
Y matando a Roddy, Lord arreglando todo acá. Y tenemos las cosas ya a favor totalmente para el equipo rojo. Lord haciendo muy bien su trabajo. Nietro le ganó a Prodigy, ¿cierto? Siguiendo con esto, tenemos muy bien espaciado ahí el Nair de Loba. Tenemos doble Feira, posiblemente un triple up, un tercer upper, pero no logro conectar. Muy bien la jugada que hizo Lord anteriormente. Tenemos Bagger de Lord. Loba ahí y le lee el roll a Kenneth. Se lo lleva impecable ahí con el off smash. Uy, cuidado ahí, Lord. Nuevamente tenemos a Roddy solo contra los dos. Entonces el Roddy en 80%. Lo va defendiendo así muy bien. Lord en 158%. Aquí tenemos a un Roddy indeciso por quién ir. Y tenemos el confirm F-throw a Up Smash de Ike. Felicidades a Lord y Nova por pasar a Grand Final. Ahora sí. ¿Mochila?